Parte 1 Su guía y características. Los rasgos del profeta. Que la paz sea con él. Su linaje. El que la paz sea con él es Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Mutalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qushay ibn Kilab ibn Murrah ibn Kaab ibn Luayi, إبن غالب، إبن فهر، إبن مالك، إبن الندر، إبن كنانة، إبن خثيمًا، إبن مدركة، إبن مُثهمة، إبن معدي إبن أتنان، quien es el hijo del sacrificio إسماعيل، إبن إلياس، إبن مُدّر، إبن نثر، إبن معد. Ibn Atenan, y Atenán pertenece al linaje de Ismael y Ben Ibrahim al-Jalil, que la paz sea con él. Y tiene el mejor linaje de toda la humanidad. Y como se menciona en el hadiz el gobernante de Roma, Heracles, le dijo a Abusufián que Dios tenga misericordia de él. Te pregunté acerca de su linaje. Luego dijiste que entre ustedes él es de buen linaje. Y eso sucede con mensajeros. Son enviados entre el linaje de su gente. Allah lo eligió. El mensajero, que la paz sea con él, dijo En verdad, Allah eligió a Kinana entre los hijos de Ismail. Eligió a la tribu de Quraysh entre Kinana. Eligió la tribu de Hashim entre Quraysh. Y me eligió a mí entre la tribu de Hashim. Registrado en muslim sus nombres que la paz sea con él todos sus nombres son descripciones y no sólo nombres propios para nombrarle sino que más bien nombres derivados de sus características que incluyen elogio y completitud mohammed este es el más famoso de sus nombres que la paz sea con él y este nombre se menciona en la torá original directamente y significa aquel que tiene muchas características buenas para ser elogiadas. Ahmed, es decir, el más elogiado de la creación de Allah, le elogian quienes se encuentran en los cielos y en la tierra, en este mundo y en el más allá, por todas sus características dignas de alabanza y es el nombre por el que Jesús, la voz sea con él, le mencionó. Al Mutawakkil. Fue llamado así debido a su dependencia de Allah para establecer la forma de vida del Islam, y nadie más ha confiado en Allah tanto como él. Que la paz sea con él. Allah le hizo un medio para erradicar la incredulidad, y nadie más había puesto fin a la incredulidad tal como lo hizo con el profeta. Que la paz sea con él. Por eso uno de sus nombres fue el erradicador. El reunidor, aquel a quien la humanidad se ha reunido ante él, que la paz sea con él, pues fue enviado a reunir a la humanidad. El sello, aquel que no hay profeta después de él, pues es llamado el sello de los profetas, que la paz sea con él. El sucesor, aquel que siguió las huellas de los que le precedieron. Así que Allah lo convirtió en un sucesor de los profetas y mensajeros previos. Profeta del arrepentimiento. Allah abre la puerta del arrepentimiento sobre la humanidad para que sean perdonados por él de una manera que nadie había sido perdonado antes, y el profeta que la paz sea con él fue el que más ha pedido perdón y se ha arrepentido. Profeta de la batalla. El que Allah envió para luchar contra sus enemigos. Ningún profeta ha luchado junto con su gente en el camino de Allah tal como lo hizo el profeta con su nación. Asimismo, ninguna batalla fue tan feroz como las batallas durante su tiempo. Profeta de la misericordia. Allah envió al profeta que la paz sea con él como una misericordia para todas las creaciones. La humanidad entera recibió esta misericordia. Los creyentes alcanzaron la forma más completa de su misericordia inclusive los incrédulos entre la gente del libro vivieron bajo su cuidado, dirección y alianza. El abridor, aquel mediante el cual Allah abrió la puerta a la guía, devolvió la vista a quienes no veían la verdad, la palabra a quienes no la escuchaban y abrió los corazones que estaban cerrados. El creador llegó mediante suyo al que la pasea con él. A los territorios de los incrédulos, abrió las puertas del paraíso y los caminos hacia el conocimiento beneficioso y las obras justas. El confiable, el que la paz sea con él, es el más merecedor de este nombre, es a quien Allah confió su revelación y su forma de vida. Es el confiable entre los habitantes del cielo y la tierra, incluso los incrédulos de la tribu de Coraish le llamaron el confiable antes de recibir la profecía. Portador de buenas noticias, el portador de buenas noticias con una recompensa para quienes le obedezcan y el advertidor de un castigo atormentador para aquellos que lo desobedezcan. Guía de los hijos de Adán. El profeta, que la paz sea con él, dijo, soy el guía de los hijos de Adán en el día del juicio, y no es jactancia. La luz iluminadora. El que trae luz sin fuego, al contrario de wahaj, que es un tipo de luz que se sí quema. Abdu'l-Bah. Se llama Abdu'l-Bah que significa adorador de Allah en el nivel más alto, ya que completó todos los niveles de reverencia y sumisión a Allah. Descripción general del profeta, que la paz sea con él. La descripción más completa del profeta, que la paz sea con él, es tal como se describió a sí mismo al decir: "Soy Muhammad, siervo de Allah y su mensajero. No me gusta que me eleven por, por encima del rango que Allah me ha dado." Él, que la paz sea con él, era el mejor de la humanidad, tanto en su forma física como en sus modales. Allah dijo, y de hecho, posee un gran carácter moral. Capítulo Al-Qalam, versículo 4. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo, su comportamiento era el Corán. Actuó según él, observó su legislación y sus límites, por lo que mostraba felicidad cuando se actuaba según ella y se enojaba cuando no. Amigo cercano de Allah. Él que la paz sea con él dijo, sin duda que Allah me tomó como su amigo cercano, Jalil, así como tomó a Ibrahim como su amigo. Su noble cuerpo. Descripción de cómo fue creado. Anas ibn Malik, que Dios tenga misericordia de él, informó que el mensajero de Allah que la paz sea con él tenía una tez muy clara y las gotas de su transpiración brillaban como perlas y cuando caminaba lo hacía inclinado hacia adelante nunca toqué un brocado y una seda tan suaves como la soledad de la palma del mensajero de Allah que la paz sea con él, y nunca olí almizcle o ámbar gris, ni encontré su fragancia tan dulce como el olor del mensajero de Allah, que la paz sea con él. Su estatura Al-Bara' ibn Azib, que Dios temi, tenga misericordia de él, dijo, El profeta, que la paz sea con él, tenía una altura moderada. Lo vi con un vestido rojo y no vi nada mejor que él. Su cara, Kaab ibn Malik, que Dios tenga misericordia de él, dijo: cuando saludé al mensajero de Allah que la paz sea con él, su rostro brillaba de felicidad. Siempre que él estaba feliz, su rostro solía brillar, como si fuera un trozo de luna, y solíamos reconocer la felicidad de su rostro. Y se le preguntó a Albará. ¿La cara del profeta que la paz sea con él era como la espada? Respondió, no, era como la luna. Su cabello. Anas Ibn Malik, que Dios tenga misericordia de él, dijo, el profeta que la paz sea con él tenía manos grandes y nunca he visto a nadie como él después de conocerle. El cabello del profeta era ondulado, no era rizado ni liso. Sus ojos y ibn Samura, que Dios tenga misericordia de él, informó que el mensajero de Allah, que la paz de Dios sea con él, tenía una cara ancha, ojos blancos con tonos rojizos y talones telgados. Su transpiración Anas ibn Malik, que Allah tenga misericordia de él, informó que el mensajero de Allah, que la paz sea con él, solía venir a nuestra casa y tomar una siesta. Un día tenía transpiración, sudor, sobre su cuerpo. Mi madre trajo una botella y comenzó a verter el sudor en ella. Cuando el mensajero Allah, que la paz sea con él, se levantó, le preguntó: Umm ¿qué estás haciendo? Entonces ella le respondió: Este es tu sudor, que mezclamos con nuestro perfume y se convierte en el perfume más fragante. Sello de la profecía. El profeta, que la paz sea con él, tenía el sello de la profecía entre sus hombros. Era algo que se distinguía en su cuerpo como una marca de nacimiento. Yavir y Samura, que Dios tenga misericordia de él, dijo, y vi el sello cerca de su hombro del tamaño de un huevo de paloma, y su color era el mismo que el de su cuerpo. Sus compañeros lo respetan. Amar y Ben as que Dios tenga misericordia de él, dijo: No había nadie más querido para mí que el mensajero de Allah, que la paz sea con él, y nadie fue más sublime para mis ojos que él. Nunca pude reunir el valor suficiente para mirar su rostro completo, debido a su esplendor y por respeto. Por lo tanto, si me dicen que describa sus características, no puedo hacerlo, porque no lo he mirado por completo. Y Urua ibn Masaud, que Dios tenga misericordia de él, describió al profeta que la paz sea con él a la tribu de Quraysh el día de Yudaybillah o del tratado del Papa. Por Allah, nunca he visto a ningún rey tan respetado por sus cortesanos tal como Mohammed es respetado y honrado por sus compañeros. Por Allah. Si escupía y la saliva caía en la mano de uno de ellos, es decir, los compañeros del profeta, éste la frotaba en su cara y en su piel, como muestra de amor en esa época. Si les daba una orden, la cumplían de inmediato. Si realizaba la ablución, discutían entre ellos por tomar el agua restante de su ablución, y cuando hablaba bajaban la voz, y no lo miraban fijamente por respeto. Sus modales con Allah. Abdullah ibn Asheher, que Dios tenga misericordia de él, dijo y nosotros le dijimos: Tú eres nuestro Señor. A lo cual respondió: El Señor es Allah, el Bendito y Exaltado. Luego dijimos: Y eres el mejor y más eminente entre nosotros. A esto respondió: Digan lo que tengan por decir o parte de ello, pero no dejes que el diablo te convierta en su agente al exagerar. Su coraje Ali ibn Abi Talib, que Dios tenga misericordia de él, dijo: Cuando la lucha se intensificaba y se concentraban dos bandos en la batalla, nos refugiábamos cerca del mensajero de Allah, que la paz sea con él, y nadie estaba más cerca del enemigo que él. Su temor de Allah. El profeta, que la paz sea con él, dijo: Por Allah soy más sumiso a Allah y más temeroso de Él que ustedes. Bondad con su familia. El profeta, que la paz sea con él, dijo: El mejor de ustedes es el que mejor trata a su esposa, y yo soy el mejor de ustedes con mis esposas. Su timidez. Abu Sa'id al-Judri, que Dios tenga misericordia de Él, dijo: El profeta. Que la paz sea con él tenía más modestia que una virgen en su hogar. Cuando veía algo que no le gustaba, lo notábamos en su rostro. Elige lo que es más fácil. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo, cada vez que el profeta que la paz sea con él se le daba a escoger entre dos cosas, escogía la más fácil siempre que no fuera pecaminoso. Pero si era pecaminoso, se mantenía lejos de ello. Nunca se vengó por sí mismo. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella. Dijo: Por Allah, que el profeta, que la paz sea con él, nunca se vengó por sí mismo de algún daño que le infligieron. Pero cuando se transgredía los límites de Allah tomaba retaliación por Allah. Nunca criticó una comida. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella dijo: el mensajero Allah, que la paz sea con él, nunca expresó desaprobación por alguna comida que se le ofreció. Si le gustaba, se la comía. Y si no le gustaba, simplemente la dejaba. Aceptó regalos. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, narró. El profeta, que la paz sea con él, aceptaba regalos y daba algo a cambio. Nunca aceptó sadaqah. El profeta, que la paz sea con él, dijo: La familia de Mohammed no come de la sadaqah. Contribución voluntaria. Su humildad. Uqbah ibn Amir, que Dios tenga misericordia de él, dijo: un hombre se acercó al profeta que la paz sea con él y su voz tembló de asombro mientras la hablaba el profeta que la paz sea con él le dijo cálmate porque yo no soy un rey de verdad solo soy el hijo de una mujer que comió carne seca sirvió a su familia narró al Aswat ibn azib que dios tenga misericordia de él le pregunté a Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, ¿qué solía hacer el profeta que la paz sea con él en su casa? Ella respondió: solía mantenerse ocupado ayudando a su familia en las tareas caseras, y cuando llegaba el momento de la oración, salía para realizarla. No le hacía caso al ignorante. El mensajero de Obah, que la paz de Dios sea con él, dijo: no te sorprende cómo Allah me protege de las maldiciones y de los insultos de los Quraysh. Abusan de mudamman y maldicen a Mudham mientras yo soy Muhammad y no mudammam. Su veracidad. Dijo Abdullah ibn Mas'ud, que Dios tenga misericordia de él. Que el mensajero de Allah, que la paz sea con él, era sincero y confiable. Sus modales con los que le sirvieron. Anas, que Dios tenga misericordia de él, narró: Serví al mensajero de Allah, que la paz sea con él, durante diez años, y nunca me dijo uf, es decir, una expresión de desaprobación. Nunca me reprobó diciendo: ¿por qué hiciste eso? por algo que había hecho y nunca por qué no hiciste tal o tal cosa por algo que no había hecho no se destacó entre sus compañeros y los recibía con brazos abiertos ana sibenumelik que dios tenga misericordia de él dijo mientras estábamos sentados en la mezquita un hombre se subió a un camello y lo puso cerca de la mezquita Luego lo amarró y les dijo, ¿Cuál de ustedes es Mohammed? El mensajero de Allah, que la paz sea con él, estaba reclinado entre sus compañeros y le dijimos, Ese hombre blanco que está recostado. El hombre le dijo, Oh hijo de Abdul Mutalib. El mensajero de Allah dijo, Te he respondido. El hombre dijo, Oh Mohammed, voy a hacerte preguntas y seré severo al preguntar. No te enojes. El hombre dijo, te pregunto por tu Señor y el Señor de los que vinieron antes de ti. ¿Allah te ha enviado a toda la gente? El mensajero de Allah, que la paz sea con él dijo, por Alá sí. Él dijo, te pregunto por Alá, ¿Alá te ha ordenado que ofrezcas cinco oraciones cada día y noche? El mensajero Alá que la paz sea con él dijo, por Allah, sí. Dijo, te pregunto por Alá, ¿Alá te ha ordenado que ayunes este mes cada año? El mensajero de Allah que la paz sea con él dijo: "Por Allah, sí". Él dijo: "Te pregunto por Allah, Allah te ha ordenado que tomes esta caridad de nuestros ricos y la distribuyas entre nuestros pobres". El mensajero de Allah que la paz sea con él dijo: "Por Allah, sí". El hombre dijo: "Creo en lo que has transmitido y soy el enviado de mi gente que viene detrás de mí. Soy Diman bin, bin Talabah, el hermano de Ban Saad bin, Sa bin Bakr. Su pan. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, informó, la familia de Mohammed, que la paz sea con él, nunca comió hasta saciarse de pan de cebada durante dos días sucesivos, hasta que el mensajero Allah, que la paz sea con él, murió. Su abstinencia de la vida mundana. El mensajero Allah, que la paz sea con él, dijo, no me alegraría tener tanto oro como esta montaña de Uhud ni siquiera parte de él, ni siquiera tener un dinar durante más de tres días, excepto aquellos dinares que guardase para pagar las deudas o que lo fuese a gastar todo distribuyéndolo entre los siervos de Allah así, así y así. Nunca maldijo. Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, dijo, no era la naturaleza del mensajero de Allah hablar indecentemente ni usar lenguaje obsceno, tampoco gritó y habló en los mercados. No respondió una mala acción con otra mala, sino que perdonó y luego ni siquiera lo mencionó. Nunca tocó la mano de una mujer con la que no estaba casado. Aisha, que Allah tenga misericordia de ella, dijo: "La palma del mensajero de Allah, que la paz sea con él, nunca tocó la palma de una mujer con la que no estuviera casado". cómo vivió que la pasea con él, oh Radio para dijo entre donde el mensajero va que la pasea con él cuando estaba recostado sobre una estera de caña me senté y vi que estaba usando un izar una tela en la cintura y no tenía nada más y las láminas de la estera le habían hecho marcas en su costado vi un puñado de cebada casi una sa una medida algunas hojas de acacia en un rincón de la habitación y una piel colgando entonces mis ojos se llenaron de lágrimas y él que la paz sea con él dijo por qué lloras oh ibn al hattab dije oh profeta de Allah por qué no debería llorar si esta estera ha dejado marcas en tu costado y en tu casa solo tienes lo que veo aquí, mientras que los gobernantes, Cosorroes y César, viven entre frutas y ríos, y tú eres el mensajero oh, bah, que la paz sea con él, y su elegido, y esto es todo lo que tú has acumulado en tu almacén. Él dijo: Oh Ibn al ¿no te complace saber que la abundancia de frutas y ríos son para nosotros en el más allá, y para ellos en este mundo? Respondí: Sí.